El aseguramiento de este armamento es resultado de operaciones coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuyas acciones efectivas restan a los delincuentes la posibilidad de generar mayor violencia en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Eso, gobernador. Sí, sí. Espérate, Juan Carlos, no te metes un... Muchas gracias.
Gracias. Amigos, saludos en la toma. Venga. Mira, ya te quedas. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Gobernador. Damos por concluida esta significativa ceremonia, agradeciendo la asistencia de las autoridades civiles y militares, público en general, que hoy nos acompañaron y medios de comunicación que cubrieron este evento. Muchas gracias. Thank you.
Gracias y buenos días tengan todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Un gusto estar aquí en Reynosa, la octava zona militar. Agradezco a mi general Castillo su hospitalidad, también a mi general Sandoval. Gracias por la invitación, general, los mandos militares que nos acompañan, civiles, también a la alcaldesa, presidente del tribunal, y a ustedes por acompañarnos a este evento que se llevó a cabo, el cual es algo muy simbólico e importante, la destrucción de las armas que han sido decomisadas en tres estados de nuestro país, de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Como lo manifesté hace algunos momentos, las armas, hay una correlación directa entre la violencia y las armas que existen en nuestro país, y donde estos estados, pues no es la excepción. Yo celebro el hecho de que exista una coordinación, un entendimiento, pero sobre todo, como lo mencionó mi general Castillo, hay voluntad política para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para decomisar el mayor número de armas que se puedan estar en las calles de nuestro país y de nuestros estados. Desafortunadamente, como lo he mencionado, ha sido ya una práctica recurrente el ver armas en nuestras calles. Desafortunadamente, estas vienen por parte de nuestros vecinos del norte. Y es por eso que este gobierno federal y todas las instituciones de seguridad, igual así como las Fuerzas Armadas, han llevado a cabo acciones para poder frenar este movimiento de armas que existen en nuestro país, y donde de una manera clara se ha visto que pues las armas son precisamente el instrumento que utilizan los delincuentes para diversificarse y para aumentar el número de violencia y de homicidios. Es por eso que este tipo de eventos manda un mensaje de que no se va a descansar, para seguir trabajando de la mano para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en cada rincón de nuestro país, y donde estos estados no son la excepción. Miren, déjenme decirles que es un tema complejo, es un tema complejo, porque así como Estados Unidos no puede, no debe meterse en los asuntos internos de nuestro país, lo mismo pasa en territorio norteamericano. Lo que sí podemos pedir a nuestros vecinos es que lleven a cabo acciones para evitar que esas armas salgan de su territorio, pero más aún, lo he planteado al actual gobierno, al gobierno entrante, donde se debe hacer más énfasis en nuestras aduanas para frenar el tráfico de armas. Cada arma que le quitamos a los delincuentes o que deja de cruzar en nuestras fronteras está relacionado a bajar los índices de violencia. Es por eso que, por supuesto, que se tiene que trabajar de la mano con nuestros vecinos del norte, pero también hay que entender que nosotros tenemos que llevar a cabo las acciones que sean necesarias, y yo en lo personal estoy apostando a que el nuevo gobierno lleve a cabo acciones muy importantes en las aduanas de nuestro país para frenar el tráfico de armas y que éstas no lleguen a territorio nacional. ¿Advertencia de quién? Pues que circuló, trascendió. ¿Pero trascendió en dónde? En redes sociales. Bueno, fueron en las mismas redes sociales. Déjenme comentarles algo. Este gobierno
Está dispuesto a tolerar ninguna amenaza por parte de nadie. Aquellos que anden mal, pues se te van a tener que llevar a cabo las revisiones correspondientes. Sin embargo, se está ya trabajando con todos y cada uno de los concesionarios. Lo que no se va a permitir es que los violentos quieran mandar mensajes a los transportistas y que estos, en consecuencia, hagan caso, ¿no? Sería un absurdo. El gobierno del estado se mantiene firme en sus convicciones de restablecer el orden, la paz y el estado de derecho. ¿Van a continuar los operativos? Los operativos estarán llevando a cabo en diferentes partes del estado, pero sin embargo se está trabajando con todos y cada uno de las personas y empresas que tienen concesiones, precisamente para poner orden, ¿no? En lo que viene siendo el transporte público en el estado. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Sí, pero toma un poco de